Hola a todos y bienvenidos a Esloras, temporada número 11 de este programa dedicado a probar las nuevas embarcaciones deportivas que produce nuestra industria. Anticipos de lo que tenemos hoy. Aquí en Buenos Aires vamos a probar el Trento 305 Hardtop versión 2018. Y desde Alemania les vamos a mostrar el Excellence Quinto, un megacrucero de 60 metros de eslora. El Trento 305 Hardtop, último modelo incorporado a la línea Success de la marca, presentó su versión 2018. Tiene 300 HP de potencia. Por supuesto, probamos, evaluamos esta unidad y se las mostramos. Trento 305 2018. Me gustaría que comencemos por la descripción de las líneas de este hardtop. Bueno, este es un barco de línea americana con el aditamento muy actual del hardtop, ¿no? Eso sería la descripción, digamos, macro de lo que es el diseño de este tipo de barco. El diseño micro, te voy a preguntar entonces, y las opciones de diseño que tiene el modelo. El barco está compartimentado en lo que es parte interior, parte exterior. Hoy por hoy los barcos se busca mucho la comodidad exterior. La gente quiere más un cockpit grande. Por supuesto, las comodidades interiores suficientes, pero fundamentalmente un cockpit bien cómodo. En este caso tenemos en el interior, en proa, la mesa en B, que comen 6-8 personas. Eso se convierte en una cama cómoda. Sobre la banda de babor tenemos una cocina completa, muy equipada, microondas, heladera, cocina eléctrica. Sobre la banda de estribor tenemos un baño muy cómodo con todo lo necesario, agua fría, caliente, duchador. Y después tiene un camarote hacia popa, muy cómodo, con una cama grande, 1,40 m x 2 m. Tiene ventanas laterales en el casco y además una ventana de abrir hacia el cockpit, con lo cual es muy iluminado y muy ventilado. ¿Haces un descriptivo de las comodidades disponibles en el exterior? Bueno, este barco tiene una timonera muy cómoda en la cual pueden ubicarse 4 personas. Tiene un acceso hacia la proa con una escalera moldeada muy cómoda, con una cubierta en proa que es muy agradable para poner una colchoneta de sol y utilizarlo como un solarium. Y hacia popa tenemos el asiento en forma de C con una mesa. Se pueden sentar 10 personas cómodamente. Tiene una pileta enfrente con agua fría y caliente, una pequeña mesadita y después una planchada muy muy generosa, con la particularidad de que en la zona de popa se despliega una tapa. En el interior de esa tapa hay una butaca doble, con lo cual uno abre la tapa y tiene en la planchada la posibilidad de sentarse muy cómodamente sin tener que estar moviendo ningún tipo de sillas y demás. ¿Qué opciones tiene el 305 en cuanto al diseño del exterior? Bueno, podría ser esta versión, que es el hardtop, como te decía antes, y si no, esta misma versión con capota, con bimini, lo cual, bueno, también es como más deportivo. Y estamos pensando en un futuro próximo tener una versión de este barco con un solarium en popa. ¿Cómo es el diseño del fondo? Bueno, es una V de geometría variable, es de una V profunda hacia la proa que se va haciendo moderada hacia popa, lo cual le permite una salida a planeo muy rápida, y tiene unas cantoneras invertidas, lo cual le da una rapidez de planeo y además una estabilidad lateral al impedir el pasaje del agua de banda a banda.
En un ratito nada más estamos con la segunda parte de esta prueba y evaluación al Trento 305 Hardtop 2018. Y recuerden que todas las pruebas que hacemos aquí en Esloras están en HD a través de nuestro canal de YouTube. Pausa y enseguida volvemos. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Y quiero invitarlos a que formen parte de comunidadnautica.com, un gigantesco portal sobre la industria náutica local e internacional. Van a encontrar además, dentro de tanto material, Paralelo Cero Magazine, Paralelo Cero TV y, por supuesto, nuestros programas, los Esloras. comunidadnautica.com. El Excellence Quinto es un megacrucero deportivo que tiene 60 metros de eslora. Fue construido en Alemania y está destinado especialmente para charter. Lo vemos y hablamos un poquito más. El AB 60 metros denominado Excellence Quinto fue construido por el astillero alemán Abeking & Rasmussen y concebido especialmente para charter. Les doy algunos datos. Eslora 60 metros, manga 13 metros, calado 3 metros 40, desplazamiento 1.632 toneladas, depósito de combustible 160.000 litros, está motorizado con dos motores de 2.000 HP de potencia cada uno, tiene una velocidad de crucero de 13 nudos, una máxima de 15 nudos y medio y las comodidades son para 12 pasajeros y 15 tripulantes. El exterior presenta amplias cubiertas laterales y múltiples salones al aire libre, proporcionando 10 espacios diferentes, todos adecuados para el relax y el esparcimiento. Tiene 3 bares completamente abastecidos y 7 salones impresionantes. Una configuración que seguramente satisfará a los huéspedes que deseen observar el entorno mientras están en marcha o fondeados. El denominado club de playa no está en popa como habitualmente sucede, sino que se encuentra balconado sobre una de las bandas. En la cubierta de proa, una piscina de hidromasaje ofrece un medio increíble para refrescarse bajo el sol y al mismo tiempo tener acceso a las vistas incomparables. El jacuzzi, por su parte, está ubicado contiguo a uno de los bares. Los comedores informales están en el sector de popa y provistos de todas las comodidades imaginables. El interior es un espacio apacible y refinado. Tiene 5 cubiertas accesibles mediante un elevador de vidrio encerrado por una escalera caracol. Con un vestíbulo, un salón principal y un espacioso salón en la terraza superior, los huéspedes pueden socializar y relajarse mientras se rodean de una gran variedad de obras de arte y sutiles atributos de diseño. El área de comedor que se encuentra en la cubierta principal permite una experiencia más formal que la disposición al aire libre. Damos ahora una mirada a los camarotes que permiten alojar hasta 12 pasajeros que tendrán a su disposición 15 tripulantes. El barco tiene además estabilizadores de anclaje que funcionan a velocidad cero para aumentar el confort a bordo cuando está fondeado. Como ya mencioné, el Excellence Quinto fue concebido especialmente para charter y en él se pueden tomar unas exclusivas vacaciones por los puertos deportivos más populares de Europa. Eso sí, va a tener que pensar en un gasto de 600.000 euros por 10 días. Lo mejor de la náutica deportiva local y mundial está en Paralelo Cero, presentado por Lorena Franceschetti. Recuerden que los mejores contenidos del programa pueden verlos a través del canal de YouTube Paralelo Cero Magazine.
Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales de siempre, la fanpage de Facebook, que es Esloras TV, y nuestra cuenta de Twitter, @EslorasTV. Pausa muy breve y al regreso, segunda parte de la nota al Trento 305 Hardtop. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Ya está disponible la última edición de Paralelo Cero Magazine con un contenido realmente más que interesante. Recuerden que pueden encontrarlas en los principales kioscos de diarios y revistas de Capital y también a través de comunidadnautica.com, donde pueden ver o descargar íntegramente el contenido de la revista. Vamos a lo anticipado, segunda parte de esta prueba y evaluación al Trento 305 Hardtop 2018. ¿Cuál es el rango de potencias que permite el modelo y qué es lo que la marca entiende como la ecuación ideal? Bueno, en el caso de diésel, este barco puede arrancar con un 220 caballos y llegar hasta 300 caballos. En el caso de nafta, desde 280 a 350. Esta embarcación en particular que estamos probando está con un Volvo de 300 HP nafta, que nosotros consideramos que es la potencia ideal. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie la embarcación en principio? Y después, bueno, ¿qué opcionales admite el modelo? Bueno, el barco viene muy completo. Tiene VHF, ecosonda, compás, estéreo, TV, DVD, agua fría y caliente, malacate eléctrico, duchador en el baño, duchador en la popa, bueno, bombas de agua, bombas de sentina, extractor de gases. Tiene todo ese equipamiento que es extenso. Y se le puede agregar un equipo de aire acondicionado, aire y grupo, en algunos casos también bow thruster. Pasa prácticamente por ese tipo de opcionales los que la gente busca. ¿Cómo es la estructura del Trento 305? Básicamente se compone de tres partes constitutivas. El casco, con una estructura longitudinal y transversal, tiene una pieza de todos los interiores que se moldea al casco y se configura un monobloque desde el punto de vista estructural. Y después finalmente la tapa superior o la cubierta, que también se suelda, se remacha y se suelda con plástico. Eso genera mucha dureza cuando uno lo navega. El barco es grave en la ola, en el sentido de que al entrar en la ola no tiene vibraciones, es muy compacto. ¿Cuáles serían las dos virtudes, para terminar, que vos destacarías del modelo? Yo creo que la navegación. Es muy fácil de navegar, es un barco muy marino y es económico en cuanto al consumo de combustible. Gracias por tu tiempo. Final de nota, como siempre, las gafas de Unión Pacific. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Seguimos en Esloras seguidita nomás con los comentarios finales. Probamos el Trento 305 Hardtop, último lanzamiento de la marca y en este caso con 300 HP de potencia. Comenzamos hablando un poquito de las características generales. Tiene una eslora de 9 metros 40, una manga de 2 metros 80, puntal 1 metro 85. El calado del casco es de 35 centímetros. La potencia, 280 a 350 HP en el caso de motores nafteros y 260 a 300 HP en el caso de motorización diésel.
El depósito de combustible es para 270 litros, el de agua potable 170 litros y la habilitación es para 8 personas. Tiene un diseño exterior equilibrado, con líneas suaves y deportivamente elegantes, que integra el techo rígido con absoluta naturalidad. El hardtop, como se lo denomina la industria, es una tendencia mundial en los Sport Cruiser que aporta mucho más que una cuestión estética o de protección. Permite resolver en el cockpit de modo eficiente tanto la iluminación como la impermeabilidad del cerramiento. Tiene un interior delicadamente ambientado del que merece destacarse tanto la altura como la luminosidad. El baño es de generosas dimensiones, al igual que la cama de la conejera. La ventilación natural es otro elemento que cabe mencionar. Las motorizaciones pueden ser tanto diésel como nafteras, tal es el caso de esta unidad. Hablemos del motor. Tiene instalado un Volvo Penta D4-300 naftero de 300 HP de potencia y transmisión dentro-fuera mediante pata Duoprop. Es un eficiente y confiable propulsor de 4 cilindros y 3.7 litros de desplazamiento. Utiliza el sistema de inyección de combustible Common Rail y tiene doble árbol de levas a la cabeza. Los 300 HP parecen ser la potencia ideal para el Trento 305. Durante la prueba de navegación se mostró sumamente eficiente. Motor y casco tienen una hermandad muy bien lograda. Vemos algunos datos. A 4.000 RPM la velocidad de crucero promediada fue de 25 nudos. A 5.000 vueltas, régimen final, la velocidad máxima 45 nudos. El consumo estimado a potencia de crucero ronda los 28-30 litros hora. La prueba la hicimos con los flaps neutrales, no hubo necesidad de uso. Sale a planeo de modo inmediato, sin levantar la proa, tiene buena actitud de navegación, suave corte de ola, es muy eficiente en giros exigidos y no se escuchan ruidos estructurales. Concluyendo, el Trento 305 Hardtop tiene las comodidades de un crucero de mayor eslora y resalta por sus excelentes condiciones de navegación. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestra web, que es esloras.com. Se termina el programa de hoy, pero dentro de 7 días y en este mismo horario, aquí vamos a estar con más novedades de la náutica deportiva local y mundial. Buena semana, chao.